Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Este video es improvisado. Creo que todos mis videos empiezan así, pero así pasa cuando pasa. Vengo llegando de trabajo y tenía una orden de Varacost y ya me llegó, entonces os voy a mostrar qué fue lo que me llegó. No sé, me emociona porque hace mucho que no hago una compra en Varacost. Tenía mucho diciendo, ah, voy a agregar esto a mi compra de Varacost futura. Pero tenía mucho que no compraba, me habían estado enviando cosas, pero yo no había comprado casi nada. Entonces os voy a mostrar lo que compré. Primero que nada, compré esta Organic Protein, que es plant-based, es vegana, obviamente. Esta siempre la veo en Costco, pero nada más tiene la de chocolate. Entonces, yo quería la de vainilla porque siento que la de vainilla la puedo combinar con fruta y así. La quería probar y sí, me emociona probarla. Siempre compro la vega, pero... Vete a la vega. Ah, sí. Pero en esta ocasión quise probar esta porque salía un poquito más barata y trae más producto. Creo que salía nada más como, nada más ferrada, como $2, pero trae más producto. Entonces hay que ser conscientes con el medio ambiente. De hecho, mi bote de vega la utilizo para avena. Compro avena en Costco así un montón, entonces la vacío en estos contenedores para no tirarlos a basura. Trato de sacarles propósito. Por cierto, creo que casi nada es de belleza. No sé si les va a interesar este video o no. No sé si lo hubiera puesto en mi canal de vlogs. De hecho, voy a hacer otra orden en Varacost, entonces no sé, díganme si les interesa. Voy a hacer otra muy pronto. Pedí Liquid Smoke. Es como sazonador para que la comida sepa ahumado. He visto unas recetas de cómo hacer pulled pork en barbecue, pero vegano porque es con jackfruit. Entonces la quiero hacer y vi que se ocupaba el Liquid Smoke. Y de hecho esa misma, la idea del jackfruit lo quiero hacer con cochinita pibil. No sé si sepan de qué estoy hablando, voy a tratar de buscar esa receta y dejársela aquí abajo. Es para el pulled pork, pero el pulled pork se me hace la versión mexicana dulce de la cochinita pibil. Entonces quiero hacer eso. Tengo que ir a Guajimaya a comprar jackfruit. Me compré una mayonesa vegana, esta ya la sacaron de Target. No sé, Target tuvo problemas con esta marca. Pero esta es la Just Mayo, esta es la mayonesa que compro. Me gusta mucho. A veces compraba la botella chica que sabía a chipotle o a sriracha, pero la verdad es que siento que me costé más comprar esta bote y licuarle un chipotle. Algo más relacionado con belleza. Ay, extrañaba mucho esto, mi Desert Essence Whitening Plus Natural Tea Tree. De hecho sacaron una línea para productos dentales con coco. Y no sabía, pedí este, voy a tener que pedir lo otro para probarlo también. O sea, nótese mi emoción de recibir un paquete de Varacost. Ah, y de la marca Ecos, que esa es la marca que compro mi detergente de platos, mi detergente de ropa. Compré este jabón para las manos. Tenía unas botellitas chiquitas, súper bonitas, y quería la botellita chiquita bonita, pero decía que no la tenían disponible para mi área. Así que compré esta grandota. Y me van a decir, Mayela, pero tú dijiste que compras las botellas grandes, que porque es más eficiente, bla, bla, bla. Pero también venden el refil de esta marca, entonces iba a comprar la botella chiquita y después comprar el refil grandote. Pero este es jabón de manos. Y el aroma es Orange Blossom. Tiene un aroma muy ligero, naranja. Muy bien, muy bien. Nada intoxicante. Todo bien. Y también de cervezas pedí lo dental, pero no me di cuenta. Antes el mínimo era 2, ahora me mandaron 3. Entonces, voy a lavar los dientes y le voy a pasar el dental muy seguido. Ah, y en esos productos que me enviaron, ya ven que Varacost, pues les hice un video reciente donde me enviaron unos productos. Es que todo lo ponen súper, súper envuelto para que no se vaya a quebrar, que no sé qué es, la verdad no sé qué es. Pedí el agua de coco Taste Nirvana del video más reciente que les hice, que era de Varacost, eran productos que ellos me habían mandado gratis. Esta agua de coco está riquísima. Estoy parada raro, por cierto. Estoy con las patas abiertas porque me quedaba muy arriba si me paro. Hola. Entonces me tuve que agachar. Estoy básicamente haciendo squats. Entonces pedí dos de estas, que son cuenta del refrigerador para que sepan más buenas. O sea, venía súper envuelta y esta es la botella grande. Creo que pedí dos de estas o tres también. Dos. Bueno, de estas pedí dos. Es la misma Taste Nirvana, es el mismo agua de coco, pero en botella grande. También si me siguen en Instagram. Ay, mi nariz.
Si me siguen en Instagram, les publiqué que también Varacos me envió comida vegana de perro. Yo no he hecho mis perros veganos, ni lo pienso hacer, pero me mandaron comida vegana de perros. He leído que los perros pueden sobrevivir en una dieta vegana muy bien, los gatos no, pero los perros sí. Pero no sé, o sea, el veganismo es mi decisión. A mis perros no los voy a hacer vegano, pero sí les di esa comida a probar y la verdad es que les gustó mucho. Había unos premios que les gustaron mucho, pero no los tenían disponibles en Varacos. Las croquetas les gustaron, pero prefiero darles las croquetas normales porque esa squash se me enferma mucho. Pero también esta comida, que es como por ejemplo la comida mojada de Pedigree, esta también es vegana, es Vegan Garden Medley. Y no sé, les gusta un montón, o sea, a veces les mezclo poquito de su comida regular con esta y se vuelven loquísimos. Ponto que es así como una vez a la semana para consentirlos un poquito, no que no sean consentidos. Ay, no les dije. Mis perros son criminales, escaparon. Y yo estaba en el trabajo y me hablaron de un albergue que estaban los dos como encarcelados. Lo bueno que traen chip. Y los recogió el carro de la perrera, del shelter, porque no es perrera, no es así, no matan a los perros. Pero no manchen, qué traviesos, andaban como cholos por todo el vecindario. Pintando paredes. No es cierto, no pintaron paredes, pero seguro les hicieron pipí. A ver, ya no me acuerdo ni qué pedí. Creo que me gustó mucho esta. Entonces pedí tres chiquitas y dos grandotas. Ay, pedí esta que es Organic Vegan Worcestershire. Ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? Es la opción vegana. Esa, la Worcestershire, ¿verdad? Tiene, no sé si tiene anguila o tiene ostras. O tiene, no sé, pero algo tiene que no la hace vegana. Entonces pedí esta opción vegana para también la receta esa que les digo del vegan pulled pork. Cuando hago mis caldos, siempre uso una base vegetal. En general, compro el cubo así tipo Tetra Pak de caldo de pollo, pero se me hizo más eficiente comprar esto. Estos son cubitos. Generalmente los cubitos tipo Nor Suiza tienen mala fama, pero estos dicen que son bajos en sodio, gluten free, veganos. Entonces estos son cubitos de pollo para hacer arroz, para hacer sopas. Dije cubitos de pollo. Son cubitos, pero son vegetales. Y lo más emocionante, la razón por la que estoy tan feliz, es compré chin. Estaba haciendo calor, se derritieron y se hicieron bola. Chines, también derretidas, también hechas bolas. Son chispas de chocolate de la marca Enjoy Life. Y estas son las semi-sweet. Son libres de dairy, nut y soya. Y luego, no manches, no he probado estos licorice, estos dulces. Están buenísimos. Estos los compro a veces en Marshalls. A veces los tienes ahí cuando ya vas a pagar Marshalls, ahí los tienen y están riquísimos. Me puedo comer toda la bolsa en una sentada. Es más, saliendo de pagar me subo al carro, me los empiezo a comer y ahí me los acabo. Y ya saben que me encantan los chocolates de Endangered Species. Hace mucho que no comía de estos porque hace mucho que no compraba en Varacos. Pedí el Dark Chocolate con Espresso, que es el del, no sé qué es. Lo tengo que abrir para ver qué animal es, no sé, parece un tigre bebé, pero puede que sea un jaguar, no sé. Y luego el Dark Chocolate with Blueberries con moras azul, que es la tortuga. Y el Dark Chocolate con arándanos y almendras. Y este creo que es el lobo gris mexicano. Y bueno, eso fue todo lo que me compré en Varacos. Yo sé que no es muy relacionado a belleza, como generalmente son todos mis videos, pero no sé, se los quería compartir, me emociona mucho. Espero que estén muy bien y les mando un video. Sí, les mando un video. Disfrútenlo. Bye.